Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Buches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.cf, les da la bienvenida. Bien, vamos a comenzar en este momento a hacer el desarrollo, conducción y locución para el video que tiene como título Proyecto Data Mining número 015, bases iniciales, formularios, PT05. Esta es la parte quinta. Bien, el tema que vamos a tratar hoy aquí es cómo vamos a construir el subformulario de los datos que hará parte del formulario principal que se llama FMIG Minería Rayal Piso Datos. Adicionalmente a eso, vamos a mirar también cómo construimos el panel principal, o sea, el que va a caer de primeras como el de bienvenida. Poco a poco vamos a ir ligando las cosas para ir dándole forma a esta aplicación y que se vuelva bien supremamente interesante. Y no solo eso, sino que también sea bastante posible que ello sea vendible. Bueno. Entonces, recordemos que este ciclo, esta serie de videos que estoy aquí transmitiendo, netamente son para principiantes. Principiantes. Las personas que ya tienen pues un extenso conocimiento en esto, pues si quieren parquear aquí un rato para mirar, de pronto habrán cosas que yo nunca dije y acá las voy a decir, no van a sobrar. Si quiere como confirmar, como reafirmar, como empoderar mucho más ese conocimiento, entonces no va a perder el tiempo si un buen rato se parquea en este video. Bueno, también quiero aclarar que si existen posibilidades de que el audio esté como estropeado, dañado, que no se escuche bien o que esté todo como con un ruido así todo curioso, por favor me lo indiquen. Y pues yo trato de repararlo y lo vuelvo a subir, si eso llegara a suceder. Bueno, amigo, amiga, entonces vamos a comenzar. Bueno, entonces entraremos en nuestra base de datos relacional proyecto Data Mining. Y bueno, vamos aquí a empezar. Quiero contarles que en el anterior video pudimos apreciar buena cantidad de herramientas muy útiles que teníamos para poder con ellas mejorar, darle una mejor finura, un mejor acabado estético, gráfico, diagramático a nuestro formulario. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento, la tarea va a ser construir el formulario que se denomina subformulario, que es el que va a servir como elemento intersector entre el formulario padre, cuando el formulario padre lo que va a hacer es simplemente permitirnos construir un contador y nos va a permitir construir una contabilización de los tantos registros que vayamos agregando a medida que vamos entrando en los reportes, ¿no? Es decir, haga de cuenta como decir, el día de hoy, ¿cuántos reportes alcanzaría yo a alimentar? Pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 20, bueno, no sé. Pero que quede por lo menos la cuenta de cuántos sitios alcancé a alimentar. Y eso es un reporte. Pero propiamente, todos los datos más importantes estarán guardados en ese subformulario que tiene que ver con los datos. Bueno, en la clase anterior nosotros pudimos conocer cómo adecuarle a través del módulo ciertas cosas importantes que se llaman funciones públicas, y eso también lo adaptamos en el formulario y ese quedó escrito allá con un código, y también les expliqué cómo hacemos para que el código se pueda imprimir. Bueno, ahora que ya tenemos ese formulario ahí, que en este momento pues no tiene realmente ningún campo, nada de esas cosas, lo podemos copiar y no vamos a perder absolutamente nada ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Para poderlo copiar tenemos que simplemente pararnos en el formulario que se llama FMIG Minería Rayal Piso Datos. Hacemos un clic derecho y seguidamente le decimos copiar.
En ese momento, entonces cuando le decimos copiar, entonces le decimos clic derecho y le decimos pegar. Nos va a llegar inmediatamente una ventanita donde dice, por favor, asigne el nombre del subformulario. A este subformulario le vamos a poner SB, B de bonito. Luego, todo lo demás va a seguir igual, entonces seguirá FM, IG, minería, raya al piso datos. Bueno, una vez que está, se le dice aceptar. Yo ya lo tengo aquí, entonces aquí lo tengo en este momento. SB, FM, IG, minería, raya al piso datos. Entonces hago un clic derecho y lo vamos a editar. Bueno, yo aquí ya tengo montadas unas cositas, bueno, pero quiero explicarles a ustedes el detalle. El encabezado de formulario del primero, pues tenía su imagen, contaba con su etiqueta del título, la fecha, la hora. Yo lo retiré. Se seleccionan y se suprime con la presión de la tecla suprimir. Luego de eso, se reduce el espacio. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a pararnos sobre esta línea donde comienza el detalle. Vamos a encontrar que aparece un puntero con una linecita vertical que tiene dos puntas de flecha, una arriba, una abajo. Entonces uno presiona el botón muy levemente y lo que hace es cerrar. En la misma manera también vamos a cerrar el pie del formulario porque pues no lo vamos a requerir, ¿de acuerdo? Esto sucede para los subformularios. Cuando nosotros vamos a invocar ese subformulario, va a ser a través del llamado de un formulario padre, es decir, quien va a activar esa acción es el formulario padre, no el subformulario. El subformulario simplemente va a aparecer en el formulario padre. Pero el subformulario como tal debe actuar muy similarmente como al padre, ¿no? Tengamos presente que el subformulario es como un formulario hijo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ese formulario hijo que en este momento tiene el nombre SB, FM, IG, minería, raya al piso datos, debe de tener un origen de registro. Entonces, igual él tiene sus partes como lo tenía el otro. Él tiene sus partes como son el encabezado, el pie de página, el detalle. Adicionalmente a eso estarán, por ejemplo, las secciones de todos los controles que uno vaya agregando. Pero siempre que nosotros vayamos a agregar un origen de registro, debemos estar activando la sección formulario para poder hacer eso. Y después de eso, estando en la herramienta de diseño de formulario, y en la pestaña diseño nos debemos de remitir a la herramienta hoja de propiedades. Cuando la activamos, inmediatamente nos vamos a remitir a la pestaña datos. Entonces nos debemos a remitir a la pestaña datos. Una vez estamos en la pestaña datos, nos debemos de remitir a la propiedad que dice origen del registro y debemos a la derecha tocar una flecha con punta hacia abajo para poder desplegar la lista y elegir de ahí la tabla que se llama TM Minería. TM Minería. Entonces la tomamos, TM Minería. Una vez que se toma TM Minería, en ese mismo lugar vamos a registrar otra propiedad. Yo voy a hacer aquí el uso de la tecla tabular para pasar de un ítem a otro, ¿no? Entonces aquí vamos a pasar a un ítem que es la propiedad entrada datos. Ahí lo que vamos a hacer es accionar y escribir un sí o elegir un sí, ¿listo? Una vez que ya elegimos un sí, ¿por qué razones elegimos el sí? Elegimos el sí con la razón de que vamos a ingresar nuevos registros siempre. Entonces, cada vez que vamos a registrar un nuevo registro, debemos de buscar que nuestro formulario aparezca sin ningún dato, limpio, ¿correcto? Pero para poder eso lograrlo, tenemos que entrar la entrada de datos con el término sí. Con el término sí. Si está con el término no, es para cuando uno habla de consultar. Pero cuando está en el término sí, es para cuando uno habla de adicionar. ¿De acuerdo? Bueno, nada más le vamos a hacer ahí, en ese puntico. Bueno, vamos a remitirnos ahora a la parte que dice formato. Cuando nosotros estamos en formato, habitualmente los formularios tienen una vista predeterminada. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Vamos a pasar aquí con la tecla tabulador. Y aquí nos encontramos con la vista predeterminada, una propiedad que cuando se abre, vamos a decir aquí al y la tecla flecha abajo, nosotros encontramos varias clases de formulario. Entonces tenemos el formulario que dice un único formulario, formulario continuo, hoja de datos y formulario dividido. Esas son las clases de formulario que hay. Para el caso que vamos a manejar como
la presentación de controles de este formulario son bastante. Estamos hablando de más de 10. Por 10 no podemos trabajar un formulario continuo. Por 10 no podemos trabajar un formulario tipo hoja de datos como si fuera Excel. Porque sencillamente será tan largo que ni siquiera va a poder alcanzar a estar todo visto en la pantalla. Entonces, para esa razón, vamos a manejar un único formulario. No vamos a trabajar formulario dividido porque tampoco vamos a dividir. Es decir, cuando hablamos de formulario dividido, representa que vemos una parte como formulario único y otra parte como formulario hoja de datos. ¿Listo? Pero no vamos a trabajar ni el último, ni el penúltimo, ni el segundo, sino el primero, que se llama un único formulario. Así va a quedar. Cuando se trata de un único formulario, él conservará adaptaciones como colores de fondo para el detalle, para el encabezado, para el pie de página, si lo tuviera. ¿Listo? Pero cuando está en la hoja de datos, no pasa eso. Con la hoja de datos es muy diferente. Ahí no respeta esas cosas. No tiene nada de eso. ¿Por qué? Porque ya es otro panorama, es decir, es hacer otra clase de diseño para una hoja de datos. Lo mismo pasa para el formulario dividido y lo mismo podría suceder para el formulario continuo. Entonces, formulario único es el que va a quedar ahora aquí. Bueno, nada más le vamos a hacer a este formulario acá, nada más. Entonces, vamos aquí a cerrar un momento. Ah, otro punto, vamos a la parte que dice otras. Allí aparece emergente, entonces en el emergente vamos a decirle que no lo necesitamos emergente porque él es parte de un formulario padre, entonces no necesita la emergencia. La emergencia es cuando nosotros buscamos que ese formulario quede delante del anterior. Pero aquí no necesitamos eso porque queremos que siga plasmado en el formulario padre, es decir, ahí dentro, nada de salirse la ventanita por allá a otro lado, no, ahí dentro. Como diciendo, esto es parte de esto, ¿de acuerdo? Como cuando uno trabaja una factura, cuando trabaja una remisión, una orden de compra, ¿qué más podemos decir? Una relación de documentos, qué sé yo. Bueno, esa es la idea, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a cerrar. Bueno, punto aparte. Una vez que nosotros tenemos eso, entonces ya hemos incluido el origen de registro, que en este caso es TM, rayal piso, TM, minería, rayal piso datos. Ya lo tenemos, esa es una tabla. Tiene campos, entonces los campos están visibles a través del toque, de la acción de agregar campo existente. Entonces a la derecha, en una pequeña lista, van a aparecer los nombres de los campos, que entre otras, esos nombres de campos son nuestros controles, son los controles que van a quedar visibles cuando vamos a la pestaña formato de la herramienta de diseño del formulario y que a la izquierda donde dice seleccionar los vamos a listar todos en una lista y así de esa manera los podemos ir eligiendo para poderlos trabajar mucho más rápido. Bueno, entonces todos estos elementos se deben de seleccionar, ¿no? Se seleccionan todos, uno puede presionar la tecla shift y con la tecla flecha abajo va uno cubriendo todo más rápido y una vez que todo lo tiene, entonces simplemente uno jala y suelta, ¿correcto? Uno jala y suelta. Una vez que uno jala y suelta, pues todos los elementos van a quedar amontonados, visibles en el formulario, en la sección detalle. Entonces, a partir de ahí viene una tarea fundamental que es empezar a organizar, a cuadrar los elementos, a buscar darles los colores a los rellenos de las etiquetas, a cuadrar los colores del texto, dar la etiqueta y del cuadro de texto. Definir de pronto los bordes, de pronto si uno quiere manejar relieves, hacerlo, en fin, todas esas cositas, ¿no? Pero todo eso demanda tiempo. Tan así que muchas veces uno dice, ¿un formulario cuánto puede costar? Habitualmente un formulario puede llegar a valer, digamos, por su hechura puede valer hasta 10 mil pesos, puede valer hasta 50 mil pesos, puede valer hasta 100 mil pesos o puede valer hasta 300 mil pesos. Por su hechura, dependiendo de lo que ese formulario tenga, ¿de acuerdo? Dependiendo de lo que ese formulario tenga. Entonces, bien, una vez que ya nosotros hemos puesto la lista de campos o controles en el escenario, que es en este caso la sección, el detalle del formulario, que se llama SBFMIG, minería, rayal piso datos, entonces procedemos a hacer su respectivo
formateo. Formateo es aplicar formatos a los controles. Entonces empezamos primero, por ejemplo, yo cojo aquí y tomo tres, que son el ítem, el reporte, la fecha, y lo que hago es dirigirme a la pestaña organizar y toco apilado para que se organicen. Entonces, una vez que están organizados, entonces, ¿qué hago? Procedo a ponerles el color. Habitualmente, cuando uno le quiere poner un color a un objeto como este, que es el control, entonces uno para acá y vamos a encontrar que ese objeto tiene la presencia de tres elementos importantes. Son dos pequeños cuadros ubicados a los extremos, a la izquierda, a la derecha, parte superior, de color gris, y bordeando el objeto un color amarillo. Siempre va a ser eso así, eso es un estado selectivo. Entonces, ese estado selectivo nos permite, con ello activado, dirigirnos a formato y establecer el formato para la fuente, que en este color, en este caso sería negro, y el color en el fondo de la etiqueta, que en este caso sería este color, ¿no es cierto? Y así, de esta manera, pues ya tenemos el primero. Entonces, si queremos hacer eso para el segundo, entonces simplemente sería cuestión de aplicar un clic en esta herramienta, que es la escobita, que se encuentra al lado derecho del número 11. Damos un clic, se llama copiar formato, y se lo vamos a pegar al siguiente control. Y esto se lo vamos a pegar al siguiente control. O sea, hasta la fecha de dato. En la misma situación, haríamos lo mismo para el cuadro de texto. El cuadro de texto. Entonces, ese cuadro de texto, también vamos y le aplicamos el formato. Entonces, clic en la escobita. Entonces, clic otra vez la escobita y otra vez acá. Va. Después de eso viene entonces lo siguiente, viene email. Entonces, cuando viene el email, voy a explicarles esta parte, voy a borrar esto un momento, lo voy a borrar, no lo tengo acá, entonces lo voy aquí a cargar. Entonces voy aquí a campos existentes, cojo aquí email y lo mando acá. Bueno, inicialmente email se encuentra en la manera como usted lo está observando. Es decir, la etiqueta se encuentra al lado izquierdo, el cuadro de texto se encuentra al lado de la derecha, hay una muy bastante amplia separación entre la etiqueta y el cuadro de edición, pero la idea no es dejarlo así porque entonces diagramáticamente no queda bien organizado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos buscar hacer que la etiqueta email quede encima del cuadro de texto, pero ¿cómo logramos esa parte? Bueno, es mucha atención lo que voy a hacer acá. Usted llega y coge y selecciona los dos elementos. O sea, se ubica con el puntero, la flecha del puntero, en la parte inferior, fuera del objeto del cuadro de texto, hace un pequeño clic, manteniéndolo sostenido, lo va a llevar hacia la izquierda, cubriendo el anterior control, y va hacia arriba y luego hacia la derecha para que queden los dos cubiertos. Una vez que los dos están cubiertos, usted procede a meterse en la pestaña Organizar de las herramientas de diseño del formulario, ahí. Y se va a remitir a la palabra tabular. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar allá? Curiosamente, usted va a observar que queda visible ese campo en el encabezado del formulario y en el detalle, ¿no? Y aparecen resaltados con sus contornos de color amarillo y aparece un cuadrito con el signo más dentro en la parte superior izquierda. En la parte derecha media hay un nodo. Entonces, ¿usted qué hace? Coge y lo jala. Entonces, usted se para allí, coge y lo jala hacia la derecha. Entonces, le da pues su amplitud a lo que usted quiere que quede ese campo. Bueno, una vez que ya tiene usted eso, entonces, ¿qué hace después? Usted llega y coge y toma, por ejemplo, aquí, email, ha seleccionado solamente la etiqueta, entonces se dirige aquí a formatos, se dirige aquí al color negro, ¿no es cierto? Ahí lo resalta, aquí le pone el fondo, ¿listo? Bueno, ya quedó ahí. Pero resulta que ahora esto que usted tiene acá ya no lo quiere dejar situado en el encabezado del formulario, lo necesita de ahí retirar. Entonces, ¿qué hace? Selecciona el cuadrito que se encuentra en la parte superior izquierda, este ahí, va a poder apreciar cómo él selecciona la etiqueta y el cuadro de texto, aunque estén separados en diferentes secciones, o sea, encabezado es formulario y el detalle. Entonces, se remite a la pestaña Organizar, se remite a quitar el diseño. Entonces, de esta manera usted ya lo que hizo fue separarlos. Entonces, como lo separó, usted ya puede simplemente coger el que se encuentra en el encabezado del formulario y lo retira de ahí con un control X, que es cortar.
Cuando usted le dice control X, este inmediatamente desaparece, ¿correcto? Este se le dice control X y desaparece. Y acá en el detalle le dice control V. Y entonces ahí va a pegar. A ver, que espérate, a ver qué pasó aquí, ¿por qué no me dio? A ver, acá, control X, ahí está, y acá, control V. Es que en mi teclado a veces, bueno, entonces, como ya está ahí, entonces ahora lo que voy a hacer simplemente es moverlo, ¿no es cierto? Lo voy a mover y lo voy a tratar de ubicar más o menos por aquí debajito, puede ser por ahí. Ahí está perfecto. Y este que se encuentra aquí solito, entonces lo voy a movilizar. Pero para movilizarlo, ¿cómo lo voy a hacer? Yo lo selecciono. Y apenas se lo selecciono, queda prendido en color amarillo su contorno. Y ese puntico gris en la parte superior izquierda está visible. Entonces mantengo el botón izquierdo del mouse presionado sobre ese cuadrito gris. Y lo que hago es movilizarlo hacia la parte de arriba izquierda. Y lo encajo justamente debajo de este. Esa es una manera de poder hacer esto mucho más rápido para cuando uno tiene que hacer estas cosas de esa manera. Bueno, vamos entonces ahora a otro punto. Esto que nosotros vemos acá es un cuadro de lista. ¿Cómo es un cuadro de lista? Pues obviamente los ítems se van a ver todos agrupados en esa lista, todos. Entonces, aquí lo que usted puede hacer es jugar con el tamaño de la letra. Si usted quiere que se vean casi todos, pues trabaje el tamaño de la letra. Entonces, para poderle dar un formato a la etiqueta de ese cuadro de lista, usted se ubica aquí en este que ya lo tiene y hace un copy aquí a través de diseño, no, a partir de formato, hace un copy acá al copiar formato y se dirige acá y lo pega. Entonces, ahí quedó. Una vez que ya está ahí, entonces, ¿qué haría la situación de la otra parte del cuadro de lista? Entonces, esa parte del cuadro de lista, usted le puede dar un tamaño a la letra de 10 puntos, lo puede dejar en color negro, lo puede resaltar, No puede hacer absolutamente nada más en qué aspecto, de alinearlo, o bien fuera a la izquierda, al centro o a la derecha, eso no lo puede hacer usted porque dentro del cuadro de lista hasta donde va, el límite es hasta considerar el fondo, el color de la letra, el subrayado, que es un estilo, la negrita, que es otro estilo, y pare de contar, y de pronto otras cosas adicionales como el contorno. Tal vez ahí esa parte sí se puede manejar. Bueno, pero ya vamos para allá. Contorno vamos a hacer a todos, pero ya vamos para allá. Bueno, viene la siguiente parte. Bueno, aquí tenemos que ponerle un color negrito para que quede esto así. Bueno, viene la otra parte que dice, clase de dato, país, tipo, sensibilidad. Hay como cuatro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros acá con este elemento? Vamos a tomarlo. Y lo vamos a sacar todo esto acá a este lado izquierdo. Una vez que tenemos eso ahí al lado izquierdo, lo que vamos a hacer inmediatamente es coger y decirle que todo eso va a ir apilado. Vamos a mirar por qué tiene que ir todo eso apilado. Entonces vamos aquí a organizar, le decimos aquí apilado. Entonces cuando se encuentra apilado, todos esos elementos quedan con un tamaño más organizado. Entonces aquí lo que hacemos en este punto es seleccionar, colocar el puntero encima del primer control, en este caso clase de información. Entonces ahí nos paramos. Vamos a observar que el puntero se convierte en una flecha con punta hacia abajo. Entonces presionamos el botón izquierdo para iluminar esos cuatro elementos. Esto hace que yo le pueda dar un formato mucho más rápido a través de formato a los fondos de esas etiquetas, al color de la etiqueta, el estilo de la etiqueta, negrilla, para que sea todo como más rápido. Lo mismo voy a hacer en la siguiente parte, proceder así también. Aquí hago un clic, ahí podemos observar, está la flechita negra con la punta abajo, sostenido, damos un clic y de inmediato procedemos a darle color negro. No le vamos a resaltar negrilla ni nada de eso. Una vez que tenemos eso, lo que buscaremos después es coger y reducir notablemente el espaciado entre control y control. Entonces, para eso seleccionamos el cuadrito que se encuentra en la parte superior izquierda.
Y vamos a proceder a meternos en la pestaña organizar, vamos a ir aquí a quitar, entonces ya en estos momentos se retiró ese diseño. De esta manera, nosotros podemos entrar aquí en el tamaño y espacio y simplemente vamos a decirle disminuir vertical. Entonces vamos a disminuir el vertical hasta que quede un poquito apretado, digámoslo así. Entonces, como ya está apretado acá, entonces, ¿qué hago? Yo cojo y lo muevo acá a este lado izquierdo. Ahí. ¿Listo? Ahí ya, entonces vamos. Bueno, ¿qué más vamos a hacer acá? Tenemos aquí la cuestión de que están los comentarios, el compartido, el valor. Entonces, estos elementos que están acá, entonces vamos a utilizar aquí el valor. Vamos a coger este acá. Acá está aquí uno que dice que si está activado o no. Entonces, también vamos a ponerlo acá. ¿Correcto? Entonces, estos elementos que se encuentran acá, le vamos a hacer la misma operación que le hicimos al anterior. Vamos a señalarlos y vamos a ir a organizarnos, vamos a ir aquí apilado. Entonces, ya ahí tenemos eso así, de esa manera. Entonces, repetimos la operación. Entonces, aquí simplemente hacemos un clic. Aquí, entonces, cogemos y vamos al formato, le ubicamos el color de fondo, le ubicamos el color negro, le damos el resaltado. Bueno, y acá hacemos la misma operación para los de la derecha. Entonces, aquí le damos el color de la letra en negro. No le hacemos nada más ahí. Bueno. Compartido y comentarios. Es un campo de tipo numérico. Entonces, bueno, algo que sí podríamos hacer nosotros acá es lo siguiente. Vamos a seleccionar acá. Seleccionemos todo, ¿sí? Podemos hacerlo así, presionando el botón izquierdo y cubriendo, ¿no es cierto? Como también podemos simplemente pararnos acá haciendo un clic sobre cualquiera de ellos y le hacemos un clic al cuadrito que está en la parte superior izquierda con el contenido de un signo más en él. Entonces presionamos un clic. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si en este momento yo quisiera mover de ahí un elemento a un punto anterior, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo haría? Bueno, si yo quisiera mover, por ejemplo, la palabra censurado, aquí tengo censurado, entonces presiono censurado y presiono la casillita. Están los dos. Entonces, como me encuentro dentro de un diseño, que en este momento se llama apilado, entonces me voy a remitir a organigrama. Entonces, en la parte donde dice mover, dice subir y bajar. Entonces, voy a subirlo. Ahí ya lo subí. ¿Sí? No se hizo nada más. Bueno, entonces ya está esa parte lista. Ahora miren lo que voy a hacer acá. Voy a tomar acá el cuadrito y lo selecciono y quito el diseño. Ya lo quité. Ahora lo que voy a hacer aquí en comentarios es simplemente tomar estos elementos que son comentario, compartido y la casillita, y observamos que está muy grande el espacio, entonces vamos a reducirlo a la mitad. ¿Listo? A la mitad. Valor, vamos a dejarlo grandecito. Entonces, solamente vamos a aplicar ahí, en ese control, un formato. Para eso nos remitimos a la pestaña de formato, nos remitimos a número. Entonces, aquí en número, nosotros vamos a disponer, colocarle el formato. Ahí lo tenemos ya. Pero entonces, necesitamos alinearlo a la derecha. Entonces, vamos a alinearlo a la derecha. Ahí está. Y nada más hacemos ahí. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es tomar estos elementos que están acá y los vamos a movilizar justamente, aquí, en este espacio. Ahí, vamos a movilizarlos ahí. ¿Listo? Este que está acá, como este, los podemos alargar un poquito más de tal manera que queden como al mismo tamaño de este. Ahí está, listo. Este lo podemos aquí cerrar un poquito más para que quede casando con la cuadrícula. Estos que se encuentran acá, lo que vamos a hacer es reducirlo. Entonces vamos a organizar, vamos a tamaño y espacio y le decimos disminución vertical. Entonces una y dos. Ya creo que ya con esas dos está ahí suficiente. Bueno. Entonces obsérvese que ya aquí tenemos esto. Entonces lo que podría seguir a continuación sería establecer la parte que dice protagonista. Bueno, ¿qué piensan ustedes que podríamos hacer aquí en protagonista? Ya lo dijeron,
tabular. Muy bien. Entonces, se selecciona. Nos vamos a organizar. Nos vamos a tabular. Entonces, inmediatamente queda ese ahí listo. Pero miren ustedes, quedó todo eso a la derecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a mover a la izquierda. Y lo que vamos a hacer aquí es alargarlo. Yo creo que por ahí está bien, ¿correcto? Una vez que eso ya está así, entonces seleccionamos este e intentamos aplicarle como el mismo color acá de este, de mail. Entonces nos vamos aquí a formato, le damos aquí un clic, le damos clic a este para que ya quede listo. Ok, entonces seleccionamos, entonces quitamos el diseño. Una vez quitamos el diseño, vamos aquí a organizar. Entonces nuestro objeto lo seleccionamos del encabezado de formulario, le hacemos un corte y aquí en el detalle seleccionamos detalle y le decimos pegar. Entonces, ¿qué hacemos con este elemento? Lo vamos a mover hacia la derecha. Ahí puede ser. Listo, ahí está. Perfecto. Entonces ya está este acá. Y este que está acá, entonces presionamos el botón superior. Parte izquierda, color gris, presionamos y lo vamos a remontar acá. Pero como tal, han quedado uno corrido a la izquierda, otro corrido a la derecha. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos los dos elementos y nos remitimos a organizar y nos remitimos aquí a alinear. Entonces, aquí en alinear dice izquierda, ¿no? Vamos a buscar izquierda, ya, ya quedó. Bueno, una vez que ya está, entonces protagonista está. Si protagonista, por ejemplo, es un campo donde vamos a guardar como mucha información, entonces vamos a abrirlo un poquito para que quepan por lo menos como tres líneas, ¿no? Tres líneas. Pero nos falta por ahora uno importante que tiene que ver con el enlace, ¿correcto? El enlace. Entonces, este enlace que tenemos acá, lo vamos a dejar expuesto. Igual así como hicimos con el otro, ¿no? Con protagonista. Entonces, ahí lo tenemos seleccionado. Entonces, vamos a ir a tabular. Bueno. En tabular, pues ya sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, mira, ahí ya quedó ya cuadrado casi que automáticamente. Entonces, cogemos este. Vamos a tomar este y copiamos el formato de este y se lo pegamos a este. Ya ahí quedó. Entonces ahora este que está acá, seleccionamos, quitamos el formulario en organizar, quitamos el diseño, perdón, el diseño. Otra voz, otra vez. Entonces cortamos, control X y pasamos aquí al detalle, control B. Entonces lo movemos a la derecha. Ahí está. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí lo que ahora vamos a hacer es tomar este elemento y lo vamos a montar aquí debajito, ahí. Pero como ha quedado desalineado, entonces seleccionamos estos dos elementos, le decimos organizar, le decimos alinear, le decimos izquierda. Entonces, ya nos quedó. Entonces, acá lo que vamos a hacer ahora es tratar de cuadrarlo un poquito más como el otro. Este de acá, como es un poquito grande, te lo vamos a dejar grande hasta más o menos por acá. Ahí está perfecto. Vamos. Entonces, observe que ya tenemos montado el escenario de cómo los datos van a ir montados. Pero nos falta algo muy importante aquí que tenemos que hacer. Entonces, vamos aquí a cerrar el encabezado del formulario. Aquí vamos a cerrar esto tanto. Ahí está. Correcto. Entonces nos ha quedado un poquito más chiquito. Bueno, este que está acá va a tener los mismos colores, ¿no es cierto? Entonces resulta que en el diseño, en el código, como nosotros hicimos una copia, entonces en la copia, cuando le decimos ver código, está ya expuesto que la línea para ver el formulario, el encabezado de formulario, exacto, y la imagen. Entonces, esas tres cosas se retiran y solamente debe quedar es el detalle. Entonces, debe quedar me.detalle.backColor igual y el nombre de la función que corresponde a colorDet. Abre paréntesis, cierra paréntesis. Nada más tiene que haber ahí por ahora. Bueno, listo. Entonces, ahora viene la parte que sigue, que es coger por aquí, bueno, protagonista, y protagonista está en color gris, entonces pongámoslo color negro,
Listo, este como es un hipervínculo, entonces lo dejamos así en ese color. Bueno, entonces necesitamos todo eso que está ahí seleccionarlo. Entonces vamos a decirle aquí formato y a la izquierda donde dice seleccionar todo le vamos a dar un clic. Una vez que todo eso está seleccionado, entonces todo eso le vamos a decir aquí diseño, le vamos a decir aquí hoja de propiedades, le vamos a decir aquí formato y nos vamos a dirigir a una propiedad que dice efecto relieve, efecto especial, perdón, aquí. Abrimos acá y entonces se nos dice con relieve, bajo relieve, grabado, sombreado, cincelado, te lo vamos a poner sombreado. ¿De acuerdo? Y le damos aquí cerrar. Dice, ¿cuál es el color de todo esto? Un color de todo esto. El color de los bordes. Entonces, miremos a ver cómo está aquí. Nos quedó todo como en color gris, ¿no es cierto? Pero si nosotros quisiéramos que todo fuera en color negro, entonces simplemente otra vez, formato, seleccionar todo. Entonces aquí donde dice contorno de la forma, abrimos y ahí vamos a elegir el color negro. ¿Listo? Entonces ahí damos un clic por fuera. Entonces, como observarán, ya todo quedó automáticamente con el efecto especial. ¿De acuerdo? Bueno, otro punto importante, toda esta información que está aquí, ya está ahí seleccionada, vamos a subirla un poquito más para que quede un poquito más apretado el formulario, ¿no es cierto? Y acá vamos a cerrar un poquito más y aquí también esto lo vamos a cerrar un poquito más. Bueno, entonces ya quedó eso ahí, pero resulta que nosotros cuando estamos alimentando la información necesitamos considerar un orden de tabulación. Entonces vamos empezando por el primero que dice ID ítem. Y de reporte, fecha del dato. Entonces vamos a ir aquí a datos. Tenemos que observar que el orden de tabulación diga eso. Entonces, ID, ítem, ID, reporte, ID. Entonces acá dice estado, ¿no es cierto? ¿Dónde está la fecha? Fecha, fecha. Entonces acá está la fecha. Seleccionemos aquí el cuadrito. Se selecciona esa filita. Se mantiene el botón izquierdo presionado y se lleva hasta arriba. Se hace un arrastre. Entonces usted observa que hay una línea divisoria horizontal, color negro, bastante profundo, y ahí suelta. Entonces ya tiene los tres. Después, ¿qué seguiría? El email. Entonces toma email y lo mueve debajo de la fecha. Bueno. Después, ¿qué seguiría? Clase de dato. Es clase de dato, que es el mismo clase de información. Después sigue país. Después sigue tipo. Después sigue sensibilidad. Listo. Entonces ya ahí tenemos. Ahora miremos por acá a ver qué tenemos. Después sigue estado. Listo. Después sigue comentario. Compartido. Censurado. Después sigue valor. Después sigue protagonista y después sigue enlace. Entonces le decimos aquí aceptar. Entonces ya ahí, como se darán cuenta, quedó definido el orden de tabulación, la manera como él secuencialmente permitirá almacenar la información, o sea, el registro como tal en esa tabla, que se llama TM Minería Datos. Bueno, punto ahí. Grabamos. Grabamos. Bueno, entonces ya tenemos el origen del registro, entrada de datos, ya lo tenemos. En la parte de emergente le dijimos que no. En cuanto a la parte de los controles, ya le dimos sus colores a los fondos de las etiquetas. Ya les definimos el contorno de la forma, disponiendo efectuar un efecto especial tipo sombreado con una línea de color negro. Bueno, ya tenemos casi todo ya ahí prácticamente montado. Pero bueno, este formulario que está aquí, que es un subformulario, le vamos a trabajar un nuevo control que no está haciendo parte en ningún momento de la tabla, en ningún momento, pero va a ser como el switch que nos va a permitir llevar el control de cuánto vamos llevando en acumulado cuando entramos esos datos en el reporte. ¿De acuerdo? Para eso tenemos que abrir aquí una casillita y en esa casillita nosotros le vamos a decir la palabra cuenta, ¿sí? Cuenta. Entonces, perdón, cu
cuenta, sí, sería eso. Entonces acá abrimos la casillita, ahí abrimos la casillita ahí. Y vamos a adicionar un cuadro de texto. Acá, en este punto, hacemos un pequeño clic ahí y ahí queda el cuadro de texto. Entonces, este se llama texto 167. Pero vamos a buscar una forma más práctica de ponerle un nombre más específico. Entonces, lo seleccionamos, nos remitimos a la hoja de propiedades, nos remitimos a la palabra otras. Y aquí donde dice otra, dice etiqueta 168. Y este dice texto 167. Entonces, ahí texto 67 le vamos a poner cuenta registro. Cuenta reg. R-E-G. ¿Listo? Cuenta registro. Bueno, entonces ya está. Entonces, cuenta registro va a contar los registros que uno va alimentando. ¿De acuerdo? Lo que uno va alimentando. Entonces, vamos aquí a la hoja de propiedades y nos vamos a datos. Aquí donde dice origen del control, es una propiedad donde nosotros podemos exhibir o un campo o podemos exhibir una fórmula o podemos exhibir una función. Entonces aquí vamos a abrir estos tres punticos para que nos lleve al escenario que se llama generador de expresiones. Entonces ahí está. En el generador de expresiones lo que nosotros vamos a hacer es escribir la palabra cuenta. Ahí está, le damos un enter. Y ahí lo que vamos a hacer es simplemente decirle, bueno, cuenta ID reporte. Entonces le ponemos acá ID, dice ahí reporte, ahí está. Entonces le damos un enter, ahí hacemos, abrimos un paréntesis, cerramos ahí con paréntesis y le damos un aceptar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Él va a contabilizar. Entonces, cuando vamos ingresando registros, todos se van a contabilizar exactamente ahí, pero eso después nosotros lo vamos a reflejar ¿en dónde? En el formulario padre, ¿de acuerdo? Ya vamos a ir para allá. Entonces, acá, cogemos acá, y aquí le decimos organizar, le decimos aquí apilado. Una vez está aquí, entonces le quitamos este diseño. Este elemento no lo queremos dejar visible. No lo vamos a dejar visible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar invisible. O sea, vamos al diseño. Ahí se está seleccionado. Vamos al diseño, vamos a la hoja de propiedades. Y donde dice formato, dice visible, respuesta sí. Entonces, abrimos acá y le decimos respuesta no. O sea, para que no se vea. ¿De acuerdo? Para que no se vea. Bueno. Entonces acá cerramos esto un poquito. Bueno. Entonces, este pedacito que está acá muy seguramente nos va a quedar de color blanco. ¿Sí? Pero de igual manera, nosotros lo podemos también dejar, digamos, invisible. ¿Cómo? Simplemente nos paramos acá en el pie de formulario. O simplemente cuando cargamos el formulario también, aquí, vamos a tocar acá, le damos aquí ver código, entonces aquí en este espacio vamos a decirle algo así, como esto, por ejemplo, me.pie de formulario, ahí aparece, punto, y le ponemos aquí punto visible, ahí dice visible, ¿no? Entonces, barra espaciadora, y ahí le decimos falso. ¿Eso qué quiere decir? Que simplemente cuando este formulario se cargue, ese espacio, ese pedazo no se va a ver, pero está activo. No se ve, pero está activo. ¿Listo? Bueno, entonces guardamos acá. Bueno, una vez que ya está, listo. Una vez que está esto ya guardado, ya está definido, está formateado ya todo. Cerramos aquí, guardamos y acá vamos a cerrar. Entonces, el subformulario está listo para que podamos proceder a incluirlo en el formulario padre.
Entonces, en el formulario padre que se llama FMIG Minería Datos, ¿no es cierto? Ahí hacemos un clic, vamos a la vista del diseño, ahí lo tenemos a la vista. Todo aparece en blanco, pero oye bien una cosa, todo aparece en blanco, pero cuando el formulario se carga, no aparece en blanco, aparece cargando los valores de sus funciones públicas. Bueno, entonces, nosotros tenemos que aquí activar el origen de registro de, entonces para eso nos vamos aquí a formulario, nos vamos a la hoja de propiedades, nos vamos aquí a datos, aquí ya, entonces vamos a abrir y le vamos a decir TM Minería GRL, ¿listo? Y acá donde dice entrada de datos, ahí le decimos sí. Y donde dice otras, ese sí va a ir emergente. Y donde dice formato, ese va a tener acá la parte que dice centrado automático, sí. Selector de registros, no. Botones de navegación, no. Separador de registros, no. Barra de desplazamiento, ambas. Cuadro de control, sí. Botón de cerrar, sí. Pues por ahora, ¿no es cierto? Botón de cerrar, sí. Botones de minimizar, maximizar, ambos habilitados, pero también podemos decirle que no haya ninguno, ¿no? Bueno, hasta ahí. Entonces ya ahí tenemos datos, listo, todo está ahí. Bueno, cerramos acá un momento. En este momento, entonces, nosotros lo que vamos a hacer es disponer, agregar los pequeños campos, que son el reporte, la fecha, ¿sí? Estos elementos que están acá, vamos a ponerlos acá. Entonces, acá tenemos el reporte, tenemos la fecha del reporte, tenemos el tipo, acá dice total del reporte, que aquí lo que va a hacer es acumular todo lo que nosotros vamos cargando en nuestro subformulario. El nombre del reporte acá, en este caso, es como la identificación de quién registra el reporte. Y el nombre es como alimentarlo, ¿no? Es alimentarlo. Bueno, entonces una vez que está eso así, entonces, ¿qué vendría acá a hacer? Bueno, entonces todos los elementos están ahí distorsionados. Entonces lo seleccionamos todo, nos vamos a decir aquí organizar y le vamos a decir aquí apilar. ¿De acuerdo? Bueno. Una vez que ya está eso así, entonces ya sabemos aquí que aquí le podemos hacer un clic, nos vamos a formato, cogemos el color gris, negro y resaltado, ¿correcto? Y aquí a este le ponemos el color negro. Bueno. El ID reporte y la fecha del reporte. Entonces, lo que vamos a hacer aquí con estos tres, ¿no es cierto? Con estos tres, es simplemente tomar todo lo que está ahí y quitarle el diseño. Para eso nos vamos a la pestaña organizar, nos vamos aquí a quitar diseño. Entonces, elegimos los tres que se encuentran acá y los vamos a mandar a la izquierda. Ahí. ¿Listo? Los vamos a mandar ahí. Bueno. Esto acá, yo creo que va a tocar como hacer aquí una pequeña ampliación acá de esto y vamos a tratar de montar esto que se encuentra acá en este espacio por acá. Esto lo vamos a reducir un poquito más, puede ser aquí, listo, para que nos quede como más pequeñito, ahí está, bueno, listo, una manera de acomodar. Entonces, estos tres elementos los vamos a reducir en su espacio, en su espaciado. Entre control y control, vamos a decirle disminuir vertical. Ya, listo, ahí quedó. Este que dice ID reporte, entonces lo ponemos por acá. ¿Correcto? Y este que dice nombre reporte, lo ponemos por acá. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? El ID del reporte, no, aquí no se registra en este momento nada en ese elemento, entonces, como no se registra nada en ese momento, este es un cuadro,
de texto, pero necesitamos que ese cuadro de texto alimente el nombre. Entonces, para eso nos paramos acá, hacemos un clic derecho, le vamos a decir en la propiedad cambiará, que va a quedar cambiado a un cuadro combinado. Cuando nosotros hacemos esos cambios, esto altera el orden de la tabulación de ese formulario. Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos que remitirnos al diseño y tenemos que ir aquí al orden de la tabulación y aquí donde dice ID nombre, me echa a ver acá, ID NB reporte TTI, nombre reporte. Entonces acá, como se dan cuenta, ahí quedó TT debajo y quedó ID NB reporte encima, ¿no? Entonces ahí ya lo colocamos, TT, ID y nombre. Bueno, listo, ya está. Bueno, ahora, algo nuevo que vamos a aprender acá es cómo hacemos para configurar un cuadro combinado para que en él se pueda visualizar una lista proveniente de una tabla. Una tabla que tiene los datos del personal que trabaja con este proyecto. Entonces, vamos a seleccionarlo. Una vez seleccionado, lo que hacemos es remitirnos a la hoja de propiedades. Una vez en la hoja de propiedades, nos vamos a remitir a la propiedad que dice origen de fila. Y activamos los tres punticos, ahí lo vemos. Ya lo está. Entonces, como ya está ahí, lo que ahora vamos a realizar es simplemente elegir la tabla que se llama personal. Personal. ¿Listo? Entonces buscamos aquí personas. Ahí está. Y le decimos agregar. Le decimos cerrar. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 campos. Entonces vamos a tomar persona y nombre. Solamente persona y nombre. Y lo vamos a dirigir hacia campo. ¿No es cierto? Y ahí vamos a soltar. Entonces ahí queda I de persona y el nombre del campo. Ambos están visibles en esa pequeña tablita. Obviamente ahí se ven los datos de las personas que están en este momento metidas en la tabla de personas, ¿correcto? ¿Cómo sabemos nosotros que eso está ahí? Porque aquí en ejecutar se puede visualizar. Mira, ahí está. ¿Listo? Ahí está. Entonces, una vez que los datos están ahí, vamos aquí donde dice ver. Entonces, ¿por qué lado podríamos nosotros ordenar? Podría ser por el nombre de la persona. Cuando le vamos a ejecutar, pues obviamente queda primero Rodríguez y luego Yaya. ¿Listo? Rodríguez y Yaya. Bueno. Una vez que ya tenemos eso así, entonces nosotros tenemos lo siguiente. Una estructura que es una consulta de selección, que en este momento su plano representa las siguientes posiciones. La primera columna que usted aquí visualiza es la número 0, y la siguiente columna es la número 1, y la que siguiera la número 2, y así por el estilo. Entonces, 0 y 1. ¿Con qué fin se enumeran estas? Porque existe una condición, existe una instrucción en Visual Basic donde se habla de la numeración de las columnas. Entonces, la 0, la 1, la 2, la 3, etcétera, ¿no? Bueno, entonces vamos aquí a cerrar. Cuando nosotros le decimos cerrar, el sistema nos pregunta que si la instrucción SQL la vamos a grabar. Decimos sí, claro, vamos a grabarla. Ahí quedó grabada, ¿sí? Y aquí se puede visualizar. Ahí dice select y habla pues de toda la expresión como tal. Igualmente, si usted quiere poderla visualizar, haga que otra vez un clip y diríjase aquí a ver y le dice SQL. Ahí usted la puede apreciar. Mira, ahí está. Eso es lo que él escribe. Y eso que escribe, usted lo puede tomar y lo puede copiar y lo puede plasmar como código en el editor de Visual Basic. Bueno, vamos otra vez aquí al diseño y le decimos cerrar. Entonces, una vez que está eso ahí, obsérvese que hay dos columnas. Entonces, debemos de remitirnos a formato. En el formato aparece formato, lugares decimales, visible, número de columnas. Entonces, acá vamos a decir que son dos. Vamos a pasar con la tecla tabular y dice cuál es el ancho de esas columnas. Entonces, la primera, vamos a decirle que tiene 4.
centímetros. Punto y coma. Y la segunda tiene ¿cuánto? Tiene 10. Tabulador. Entonces ahí quedó 4 cm, punto y coma, 10 cm. Entonces seguimos bajando. Encabezados de la columna, no hace falta. Filas en la lista, tampoco, porque esa por defecto son 16. Ancho de la columna no le decimos alto, sino le decimos los 14. O sea, la suma de 4 y 10. Listo, no más. Una vez que ya tenemos eso así registrado, también vamos a observar otra cosa importante. Nuestro elemento tiene un nombre, ahí lo podemos apreciar, se llama IDNB reporte. Nuestro cuadro combinado es un IDNB reporte, así se llama este cuadro combinado, que es un control. Primero era un cuadro de texto, ahora es un cuadro combinado y es un control, ¿de acuerdo? Este control, cuando se actualice, deberá botar el nombre de la persona aquí. Para eso, vamos a hacerlo así. Nosotros nos ubicamos en el cuadro combinado. Nos remitimos a la propiedad eventos, que es de hojas de propiedades. Nos remitimos a la propiedad que se llama después de actualizar. Ahí donde dice después de actualizar, tocamos los tres punticos. Entonces nos pregunta tres cosas. ¿Usted quiere generar una macro? La generación de macros es algo que ya está propuesto en el sistema. Ya existen cosas allí. Generar una expresión cuando, por ejemplo, lo que usted quiere es como construir una expresión que va a servir para tomar lectura de dominios, de expresiones, etcétera, donde las expresiones son netamente los controles o también, en otras palabras, el nombre de los campos. Agregado con eso las funciones, si hay funciones. Ya sea funciones públicas o funciones muy directas que tiene el Microsoft Access. Y cuando nos referimos a generar código, pues simplemente se verá un único planchón que es nuestro formulario de FMIG minería rayar piso datos. Entonces no va a crear otro formulario, sino en el mismo lo que va a crear es otra declaración cuyo nombre se llama IDNB reporte. Mire, aquí lo vemos. Mire, este es el nombre de la declaración ahí. Es el nombre del procedimiento. Este nombre de procedimiento tiene un término que dice after update, que significa después de actualizar. Es una función. Básicamente ya está reservada en el sistema, está propuesta en el sistema para que el usuario la pueda elegir. No es algo que uno se lo va a inventar. ¿De acuerdo? Entonces acá hacemos lo siguiente. Nosotros vamos a invocar justamente el control que esperamos que reciba el dato. ¿Cuál es el control que esperamos que reciba el dato? Se llama me.nb reporte. Ese control es el que va a recibir el dato. Pero ¿de dónde va a recibir el dato? Entonces aquí le ponemos un igual y le decimos el origen, es decir, el control que tiene el dato y que lo va a arrojar al otro apoyándose en que este tiene una columna 0 que tiene el número del usuario y a la derecha tiene la columna 1 que tiene el nombre de ese usuario. Entonces, para eso le decimos me.idnb, ahí dice nb reporte, ¿no es cierto? Punto, ahí le decimos un punto, entonces le escribimos una expresión que se llama col, que es column, ahí aparece, entonces le damos barra espacio ahora, pero aquí, entre paréntesis, le vamos a decir que, por favor, se incline por tomar el valor de la columna 1 con referencia a ese dato. ¿Sí? Con referencia a ese dato, no más. Entonces, lo que hace que es escoger el nombre de la persona y simplemente viene y lo plasma en ese campo que se llama me.nb reporte. Y ahí, tras, aparece el nombre de la persona. ¿Listo? Bueno. Entonces, una vez eso pasa, entonces ese nombre va a aparecer aquí. Entonces, este nombre va a aparecer aquí. Entonces, por esa razón debemos alargarlo un poquito más porque va a aparecer ahí un nombre. ¿Listo? Bueno. Cuando ese nombre aparece, entonces, vamos aquí a hacer lo siguiente.
Aquí en el T-reporte, este T-reporte, yo pienso que es como mejor ponerlo, a ver, vamos a ponerlo mejor en este punto acá. Vamos a ponerlo acá, mejor ahí. Ahí, correcto. Y acá, entonces este lo ponemos acá. Bueno, entonces, T-reporte, bueno. Este T-reporte, ¿no es cierto? Va a recibir la alimentación de un dato que nos va a reportar el subformulario, ¿ok? Entonces, aquí nosotros, ¿qué hacemos? Vamos, aquí vuelvo a cambiar el orden. Entonces, otra vez vamos al diseño, vamos al orden de tabulación. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Vamos a correr esto un poquito aquí a la derecha y vamos a revisar. Entonces, está ID reporte, fecha reporte. TT reporte. Entonces, TT reporte, vamos a hacer una sugerencia. Dejémoslo después de NB reporte ahí. Entonces, queda el ID del reporte, el nombre del reporte. Listo. No más. Entonces, en TT reporte, por ahora no tenemos nada aquí en este momento. Entonces, vamos a decirle aquí un aceptar. Bueno, así como está. En este momento, no tenemos nada más aquí. Va a surgir en este momento la inclusión de un nuevo control. Ese nuevo control va a ser el subformulario. Pero ese subformulario, ¿cómo va a llegar ahí? ¿Cómo va a llegar ahí? Va a llegar directamente por un drag and drop. ¿Qué es un drag and drop? Es un arrastre. Arrastre y bote. Arrastre y bote. Entonces, ese drag and drop, que es arrastre y bote, lo vamos a hacer así. Entonces, mucha atención. Esta parte que dice acá, SB, FM, IG, minería, raya al piso de datos, ¿no? Se selecciona. Y lo vamos a presionar con el botón izquierdo. Es como si uno cogiera unas tenazas y agarrara, ¿no es cierto? Lo vamos a agarrar y lo vamos a trasladar y lo vamos a incorporar dentro de nuestro formulario padre. Obsérvese que aparece un dibujito ahí. De un pequeño formulario, ¿no es cierto? Un dibujito ahí. Entonces, cuando yo lo suelto, inmediatamente queda visible. ¿Esto qué hace? Que aparezca también definido en el orden de tabulación. Mire, verá. Orden de tabulación. Entonces, acá aparece el SFM, el SFM minería de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es coger este y cuadrarlo exactamente antes del TT reporte. ¿Sí? Como diciendo, cuando usted salga de aquí, él automáticamente tiene que tener alimentado esto que está aquí. Y ahí sí, partiendo de ahí, entonces después vendrá otro botón que será el de guardar o el de deshacer. ¿Sí? Cualquiera de esos dos. Entonces aquí le vamos a aceptar. Bueno, ¿esto qué significa? Que yo alimento el ID del reporte, la fecha del reporte, el ID del que reporta y el nombre del que reporta. Después entra al subformulario, lleno tantas veces esto, entonces me dan una, dos, tres, cuatro, 10, 100 veces. Entonces esto se irá contabilizando aquí, en este campo. Pero para poder conocer que está contabilizando en ese campo, ¿qué le debo hacer a ese control que se llama TT reporte? Lo tomo. Acuérdense ustedes que cuando nosotros metimos acá esto, teníamos aquí un campo, ¿no es cierto? Aquí lo voy a activar y me voy a ir aquí a formato. Ahí lo podemos apreciar. Dice cuenta rec. ¿De acuerdo? Bueno, ok. Para que lo recuerden, ¿no? Bueno. Entonces, nos paramos aquí en TT reporte. Y ahí vamos a llamar ese elemento que se llama cuenta rec. ¿Cómo? Entonces, nos paramos aquí. Entonces, aquí este campo, TT reporte, en este momento en diseño, en la hoja de propiedades, en el origen del control, aparece un dato. Aparece TT reporte. Entonces, ¿qué significa eso? Que este control, en cierta manera, no va a poder ejercer su función de alimentación. Entonces, tendremos que crear un control que no haga parte de la tabla, que no haga parte
de la tabla, pero ese control que no hace parte de la tabla, ¿dónde lo vamos a colocar? Vamos para allá, vamos para allá. Entonces, acá nosotros tenemos este cuadrito, entonces lo que nosotros hacemos es coger y separarlo un tantico de acá y simplemente lo alargamos a la derecha un poco, ahí podemos apreciar, le ponemos el formato, entonces aquí como todo, y ahí entonces lo que vamos a hacer es registrar, ¿no es cierto? Ahí dice tal cosa, entonces le vamos a decir registrar datos para este reporte. ¿Listo? Registrar datos para este reporte. Claro. Entonces, todo esto que está acá lo vamos a mover exactamente aquí un poquito a la izquierda y lo vamos a bajar un poquito más aquí para que no quede tan pegado. Entonces, este elemento que tenemos acá lo vamos a tomar y lo vamos a mover a la derecha un poco. Y de ese que está ahí, vamos a sacar una copia. De ese control vamos a sacar una copia. Control C, control V. Pero este control le vamos a poner un nombre especial. Ahí lo vamos a señalar y le vamos a decir así. Diseño. Hoja de propiedades. Otras. Entonces aquí, en vez de esto, le vamos a poner total registros. Entonces aquí le ponemos total rec. Total rec. ¿Listo? Y donde dice datos, no tiene absolutamente nada de control. En su origen de control no tiene nada. ¿Correcto? Ok. Bueno. Total rec. Entonces, este elemento que está acá, lo vamos a dejar invisible. Este lo vamos a dejar invisible. Entonces vamos a formato, lo seleccionamos y ahí le decimos invisible. No. Ok. No. Es decir, cuando el formulario se abre, ese no se ve. Pero el que sí se va a ver es este. Este que está aquí sí se va a ver. Bueno. Ahora vamos a hacer una pequeña maniobra interesante acá. Este que está acá le vamos a poner el código de esa partecita que tiene el subformulario. Exactamente cuenta rec. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, mucha atención, mucha atención. Vamos aquí a datos, vamos al origen de control. Entonces aquí lo que hacemos es abrir los tres punticos para que nos remita al escenario donde vamos a hacer el generamiento de la expresión. Entonces aquí donde estamos, le vamos a decir así, igual. Aquí, signo igual. SB, aquí, SB, a ver, es aquí. SB, ahí aparece, ¿no es cierto? Ahí aparece SBFMIG Minería Radial Piso Dato. Le damos un Enter. De ahí vamos a tomar, entonces hacemos un punto. Vamos a tomar un formulario, vamos a tomar el formulario de él. Entonces ahí dice formulario, el segundo. Y le damos un Enter. Y ahí le vamos a decir otra vez, punto y coma no, sino símbolo, exclamación, cerrado, ahí está. Y ahí se exhiben todos los elementos de este subformulario. Entonces vamos a buscar uno que se llama cuenta rec. Entonces aquí escribimos cuenta, ahí está, cuenta rec. Entonces le tomamos ahí. No es nada más lo que tenemos que hacer, nada más. Entonces ahí, lo que él va a hacer es tomar lectura de lo que está escrito en ese espacio. Entonces le damos un aceptar. ¿Listo? Ahí le damos un aceptar. Nótese que los nombres de los controles siempre van a estar encerrados entre corchetes. ¿Sí? Entre corchetes. Sí. Por ejemplo, vamos a aquí a hacer una pequeña, vamos a hacer aquí una, minimizamos aquí estas ventanas y vamos a tomar el magnificador para que usted lo pueda apreciar. Me interesa a mí que siempre ustedes puedan ver las cosas muy, 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 muy bien. ¿Sí? Ahí está, mira, entonces ahí como se darán cuenta, ahí lo pongo bien, bien plasmado para que lo vean perfecto.
Obsérvese que ahí dice corchete abierto, ese es con AL 091. SBFM, IG, minería, repiso datos, cierra corchete, ese es con AL 093, punto. Abre corchete, formulario, cierra corchete, signo de exclamación cerrado, abre corchete, cuenta REC, cierra corchete. Tengan en cuenta que la primera parte, ¿no es cierto? Esta primera parte es el dominio, este es el control y esta es la expresión campo o control, que llamamos así, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí listo, bueno, entonces ya pudimos apreciar ahí cómo está, bueno, entonces aquí listo. En este momento, lo que es el orden de tabulación, ¿no? Entonces, total rec está en este momento aquí. Entonces, este lo vamos a poner acá encimita ahí de este, ¿correcto? Y TT reporte, este era el último, ¿no? Entonces, ahora sí viene la figura toda interesante que vamos a hacer. Este elemento que está acá, lo vamos a montar encima de este. Ahí, vamos a montarlo ahí encima de este. Ahí se puede apreciar, está encima de este. O sea, la idea es que acá, ¿no es cierto? Este que está acá, este dice lo mismo, entonces le vamos a poner aquí total ítems, ¿listo? Total ítems. Tenga en cuenta que este control obviamente está debajo, ¿no? Mira, si nosotros hacemos una pequeña movilización de este elemento atrás, hacemos lo siguiente, lo seleccionamos, ¿no? Vamos aquí a organizar y le decimos enviar al fondo. Entonces aparece el otro. Pero si yo le digo enviar al frente, entonces aparece el otro. ¿De acuerdo? Para eso es que se utiliza esa clase de herramienta. Bueno, entonces estos elementos, así como están, yo los voy ahora a movilizar a la izquierda. Y lo voy a dejar aquí. Ahí está. ¿Listo? Ya está. Bueno. Ahí está. Entonces, ahora aquí en este punto, como ya tenemos esto ya montado, ¿no es cierto? Vamos a bajar aquí un momento. Entonces aquí tenemos visible nuestro formulario, cuando estamos ingresando, todo eso lo que va a suceder. Nos falta una cosa muy importante. Entonces, cuando yo estoy agregando un dato aquí, automáticamente debe aparecer aquí, en este espacio, ¿correcto? Y la fecha de este dato que está aquí, tiene que también aparecer aquí, en este dato. O sea, aquí y aquí va a alimentar dos automáticamente partiendo de los dos que están aquí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, para poder lograr eso, nosotros tenemos que tomar el objeto del formulario. Entonces vamos a irnos aquí a formulario, ¿sí? Pero entonces, espérate, salimos. Vamos aquí al formulario, estamos en el formulario padre. Entonces vamos aquí, cogemos el formulario que tenemos aquí, que en este caso es este que tenemos acá, ese. Ahí lo podemos, ahí lo hemos capturado. Entonces aquí nosotros vamos a remitirnos al diseño. Nos vamos a ir a la hoja de propiedades. Nos vamos a la pestaña de datos. Y nos vamos a una propiedad que se llama vincular campos principales y vincular campos secundarios. Entonces nos paramos aquí en vincular campos principales, entonces abrimos desde el switchcito acá, le decimos abrir. Entonces en ese momento aparecen dos espacios, el de los campos principales, el de los campos secundarios. Los campos principales son la tabla padre y los campos secundarios son los campos principales son el formulario padre. Y los campos secundarios son el formulario hijo, o sea, en este caso el subformulario. Bueno, entonces, cuando nosotros abrimos acá, usted no se va a preocupar porque todo ya está establecido, ya está declarado en el sistema. Entonces, aquí dice ID reporte. Y acá, entonces, también dirá, pero acá dice ID reporte registro, ¿sí es? Y en este segundo dice la fecha del reporte y acá en este dirá la fecha del dato. No más, eso es todo lo que tenemos que nosotros agregar. Entonces le decimos aceptar. Y eso es toda la vinculación que se genera de uno al otro.
Este es muy, muy práctico porque así como usted acaba de aprender a hacer este, así también usted hace para las facturas, para remisiones, para órdenes de compra, bueno, para todo lo que usted quiera, hasta para relacionar documentos. Bueno, ahora, otro punto importante que nos falta aquí es el siguiente. Nosotros tenemos que alimentar un contador. Entonces, cuando hablamos de alimentar un contador, significa que tenemos que crear un control que se mueva solo cuando el sistema se carga, cuando el formulario se carga. Entonces, ese control es un cuadro combinado, pero ese cuadro combinado no va a aparecer en el detalle, debe aparecer en el encabezado de formulario, pero debe estar con un formato que en visible diga no. Que en visible diga no. Bueno, entonces, ¿esto cómo va? Usted tiene que crear un cuadro combinado. Entonces, aquí vamos a buscar el control cuadro combinado. Ahí lo tenemos. Entonces, aquí lo vamos a parar. Vamos a ubicarlo exactamente acá, en este espacio. Entonces aquí, cuando nosotros lo colocamos acá, él nos expone tres rutas a seguir. Que si queremos lista de valores, a este le vamos a decir que no. Que si vamos a buscar, tampoco. Que vamos a instalar un cuadro combinado partiendo de una tabla o consulta, ese es el primero que vamos a elegir. Entonces le decimos siguiente. En ese momento tenemos que ir y buscar un TL contador. Entonces aquí dice TLM Minería Contador, ahí lo ven, ¿no es cierto? Entonces le decimos siguiente. En ese momento aparece tipo y número, entonces los dos se deben de registrar. ¿Sí? Los dos se registran. Una vez que eso está, le decimos siguiente. Entonces en este momento aquí le decimos siguiente, entonces aquí aparecen los dos, reporte y el número, ¿no? Reporte y el número. Entonces, como tal, se le dice siguiente. Y acá le decimos siguiente. Y acá le decimos finalizar. Entonces acá al finalizar él dice que si va a asignar el valor a un campo, no. Solamente lo vamos a recordar el valor para utilizarlo más adelante. ¿En dónde? Pues ya vamos a mirar allá para dónde vamos a recordar. Entonces acá le decimos siguiente y le decimos acá finalizar. Entonces ahí aparece la palabra tipo. Acá aparece el control guardando el dato tipo, obviamente. Entonces, aquí subimos un poquito esto un poco más. Bueno, aquí estos dos elementos le vamos a decir organizar y le vamos a decir apilado para que quede unificado y luego quitamos aquí esto. Este no hace falta ponerle formatos ni nada de eso por el estilo. Nada de esas cosas. Lo vamos a poner aquí. Puede ser ahí, en ese punto, ¿listo? Entonces, este elemento como tal estará bajo un estado invisible. Entonces, hoja de propiedades, vamos al formato, aquí le decimos que no va a aparecer. ¿Listo? Bueno. Ok, bueno. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Observe que usted tiene acá un término que dice ID de reporte. Ese es un control. Entonces, la idea es que él aquí tome lectura del número de ese contador que es reporte y lo pueda plasmar aquí. Y después pueda activar el foco aquí. Obviamente que cuando eso pasa, esto ya también se va a alimentar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces yo me paro aquí en el cuadro de control. ¿Sí? Ese cuadro de control voy a revisar rápidamente aquí en la hoja de propiedades, en la ficha datos, en el origen de la fila, ahí voy a visualizar. Entonces aquí tengo dos cosas, tengo tipo y tengo número. Entonces acá donde dice criterio, yo le voy a escribir que sea reporte, porque pues de pronto solamente tengo esto, ¿no es cierto? Entonces, espérate un momentico. Reporte, listo. Bueno.
Con eso, cuando yo iba a ejecutar, pues ahí aparece el reporte y el número que está al frente. Entonces, luego vuelvo y les explico. Los escenarios del Data Query de una consulta, generalmente sus columnas están numeradas en 0, 1 y lo que sigue, ¿no? Está la 0 y está la 1. Bueno, listo, para que lo tenga muy presente. Otro punto, eso es un SQL, entonces se graba. Otro punto, este control que nosotros estamos aquí manipulando, cuadro de combinado, se llama cuadro combinado 111, pero entonces es un nombre muy largo, entonces vamos a ir aquí a otros y lo vamos a cambiar por lo siguiente, por esta expresión, CMB, minúscula, CMB, tipo reporte, tipo REP, REP, ¿sí? REP. Entonces, así queda prácticamente definido el nombre de ese control. ¿Listo? Ok. Entonces, ese control está invisible, ese control está criterizando que es por la palabra reporte, ese control tiene un número que va a cargar en el control y de reporte. Ahora vamos a mirar cómo lo conectamos cuando se carga el formulario. Entonces, ¿cuándo se carga el formulario? Entonces, vamos a ir nuevamente a la sección del formulario. Ahí está, el formulario. ¿Sí? ¿Cómo saben ustedes que están en el formulario? Vamos aquí a formato y aquí aparece la palabra formulario. Ahí sabemos que estamos en formulario. Estando en el formulario, usted se dirige a la pestaña de diseño, se dirige a la propiedad hoja de propiedades, a la herramienta hoja de propiedades, se dirige a eventos y va a asumir agregarle unas cositas más a la propiedad al cargar. Ahí dice procedimiento de evento. Entonces se para ahí, da a la derecha y le da clic en los tres punticos. Bueno, entonces ahí apareció, ¿no es cierto? Formarlo. Bueno, entonces lo podemos hacer debajo de todo esto que está aquí, ¿no? Ahí debajo. Si quiere, hacemos un doble espacio. Entonces aquí le podemos poner un apóstrofe, tres asteriscos y le vamos a escribir este código es para contadores. Bueno, listo. Eso aparece en verde. Cuando aparece en verde es una línea netamente de comentario. Comentario, o sea, no carga nada. Es solo comentario. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos que decirle a este el término DIM, o sea, vamos a establecer una variable privada. Pero bueno, las variables privadas generalmente, para que no generen problemas, se deben de hacer en la primera línea. En la primera línea se deben hacer. O sea, aquí, DIM, entonces acá le ponemos tipo, ¿sí? NB. RPO, o sea, tipo reporte, ahí, NB tipo reporte, espacio, as, string, ahí está, ¿listo? Bueno, entonces está esa parte ahí. Entonces acá ya cogemos y entonces bajamos aquí y nos paramos acá. Entonces acá le decimos, mira, tipo NB reporte va a ser igual, entre comillas, a la palabra reporte. Bueno, ¿qué va a pasar ahí? Cogemos el control que se llama me.cmb, ahí está, cmb tipo rec, que es el del reporte, y le decimos igual, ¿no es cierto? La palabra reporte, o sea, ¿el qué hace? Alimenta con esa palabra, ese control. Pero ese control después va a alimentar otro control que se llama me.id reporte, ahí está, id reporte, va a ser igual a qué. Va a ser igual a qué, espera, que el signo igual. Oh, sí, ahí está, el signo igual. Va a ser igual a me. ¿Sí? CMB, ahí dice CMB tipo rec. Entonces, ahí hacemos un punto, columna, entre paréntesis, le vamos a poner el número 1, entonces hasta ahí él lo ha tomado la lectura, 2020-001, por ejemplo, más 1, entonces 2020-002,
Y eso es lo que va a incluir en ese control que se llama me.idreporte. Y después, para que no lo modifiquen, entonces le vamos a poner me.idreporte.lock. Lock it. Igual. True. O sea, que se active, ¿no? Que quede bloqueado, mejor dicho, tan bloqueado que nadie lo pueda cambiar. Y después, entonces le decimos me punto, y va la fecha, ¿no? Entonces la fecha, fecha. La fecha del reporte. Fecha del reporte, ahí está, fecha del reporte. A esa fecha del reporte le ponemos punto set focus. Ahí está, set focus. No es más ahí lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué sucede acá? Que en este momento el sistema ya empieza a jugar un papel importante. Cuando yo cargo el formulario, lo que él primeramente va a hacer es ir hacia esa tablita que es el contador, extraer de allá el número, sumarle uno y venir y ponérselo al control, que se llama ID reporte de este formulario, y una vez eso lo bloquea para que nadie lo pueda cambiar, y luego de eso pasa a la fecha para uno poner la fecha, y de ahí para allá lo demás. ¿Listo? Bueno, entonces hasta ahí tenemos nosotros prácticamente ya pues adelantado cómo va a ser la alimentación de todo esto. Bueno, entonces, cuando ya eso está así, entonces ahora viene otra parte netamente de juego de botones, de control. Entonces necesitamos dos botones importantes acá. Uno es para deshacer todo, para que no grabe absolutamente nada. Entonces, ese botón de deshacer, mucha atención, lo vamos a tomar acá desde el control, aquí en diseño, aquí en control. Entonces, aquí vamos a tomar este switchcito que dice botón. Entonces, ahí le damos ahí un clic. Entonces, vamos a hacerle un clic acá. Entonces, el botón de deshacer, va a ser exactamente, vamos a dejarlo así como está, porque yo quiero que ustedes puedan apreciar cómo es que nosotros hacemos para ponerle los dibujitos al botón y toda esa cuestión, ¿no? Entonces acá, en este espacio, vamos a hacer como una especie de pequeño cuadrito, un recuadro acá en este espacio, así, digámoslo por acá, ¿no? Ahí, puede ser ahí. Lo ponemos con un color, formato, y le ponemos aquí un colorcito a ese elemento. Ahí. Entonces, este control, vamos a tratar de definirlo siempre dejémoslo así más mejor. O sea, no le vamos a hacer tanta cosa ahí. Bueno, dejémoslo así como está. Entonces, aquí donde dice diseño, donde dice hoja de propiedades, entonces donde dice otras, dice la palabra cuadro 118, ¿no? Entonces vamos a ponerlo como panel, por ejemplo. Panel. ¿Listo? Panel. Bueno, es un rectángulo. Bueno. Entonces este rectángulo lo vamos a mandar al fondo. Entonces, traer, enviar al fondo. Listo, ok, ya está. Bueno, ahora, este objeto que está acá encima del panel, ¿no es cierto? Entonces, es un cuadrito que va a tener la figura de deshacer. Deshacer. Entonces, a este, vamos a decirle acá diseño. Nos vamos a ir a la hoja de propiedades. Nos vamos a ir a formato. Vamos a remitirnos donde dice imagen. Ahí dice ninguna. Entonces, abrimos ahí los tres punticos y entonces aquí aparecen unos nombres ya sugeridos por el sistema. Entonces, aquí vamos a buscar uno que dice deshacer. Ahí está, ese es el de deshacer. Entonces, le damos a aceptar. ¿Listo? Entonces, así como está, ahí pues ese es el dibujito que va a quedar ahí. Pero entonces yo lo voy a cerrar más o menos acá. Yo lo voy a bajar un poquito más grande aquí, ahí, a ese tamaño. Entonces, este elemento deshacer,
deshacer, le vamos a poner un nombre. Vamos a ponerle acá en otras, vamos a ponerle aquí comando. Entonces vamos a ponerle cedo deshacer. ¿Listo? Como diciendo cuadro, deshacer. Tabulador. Bueno, entonces ya lo está. Entonces, ahí está. Entonces, vuelvo y lo retomo. Entonces, me voy acá a formato. Aquí donde dice efectos, le aplico un biselado. Puede ser este. Le puedo aplicar acá un contorno. Puede ser este. Le puedo aplicar aquí cambiar una forma. Entonces, le puedo poner, por ejemplo, este. Para que quede como más bonito. Ahí está. Ahora, selecciono el objeto. Ahí está. Y le voy a poner un código. Entonces, para eso vamos a diseño, vamos a la hoja de propiedades, nos remitimos aquí a eventos, nos vamos aquí donde dice al hacer un clic ahí, entonces generador de código, aceptar. Entonces aquí entra la otra acción o procedimiento que tiene que ver con cedo deshacer. Todo eso queda reportado acá en este cuadro. Mira, todo eso está reportado en este cuadro. ¿Sí? Entonces aquí, deshacer. Acá están todos los elementos. ¿Sí? Y las acciones. Bueno. Entonces acá, en este espacio, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Hacemos esto. Espacio, espacio. Ponemos mi.ando. Enter. Y le ponemos este término, exit sub. Pero entonces acá, cuando nosotros le decimos exit sub, lo que vamos a decirle es que cierre el formulario. O sea, cuando yo le digo deshacer, es simplemente cierre. O sea, salga de ahí, de todo eso. Entonces le vamos a decir mi.close, ¿no es cierto? Close, punto, a ver, mi. Hace, ah, espera, a ver, entonces es mi, hace, a mi, cierre, close, mi close, a ver, robótico. Bueno, entonces aquí, esta línea de SISU la vamos a retirar de acá. Y simplemente aquí vamos a escribir docmd.close, ahí está. Hace for, ahí está. Punto mi, coma, mi punto name. Va. ¿Qué es esa línea sencillamente? 12MD es un comando que se activa para cuando se trata de cerrar ya en cierta manera el control general, que es en este momento el formulario. Punto name, mi name, punto, se refiere al que está por defecto en este momento abierto. En este caso, FMIG Minería Raya al Piso Datos. ¿De acuerdo? O sea que ese formulario es el que se va a cerrar por defecto. Porque el sistema lo está solicitando a través de esa acción que es el clic. Entonces queda mi puntuando, lo que hace es deshacer todo lo que usted haya escrito en este registro, lo deshace. Y 12md.close hace for, coma, mi.name, lo que hace es simplemente salir de ese formulario, ¿de acuerdo? Bueno, entonces punto ahí. Bueno. Entonces ya tenemos nosotros acá que este botoncito hace eso, ¿no? Deshacer. Necesitamos otro botón, pero ese botón va a ser para guardar. ¿De acuerdo? Para guardar. ¿Por qué va a ser para guardar? Porque recuerden que tenemos que guardar el TT reporte. ¿Sí? O sea, aquí está alimentando, aquí está alimentando, aquí está alimentando y aquí está alimentando, pero acá no. No está alimentando. ¿Ves? No está alimentando. Entonces, tenemos que tener otro botón para guardar. Entonces, vamos aquí a decirle control C, control V.
Entonces ahí queda debajo. Entonces este lo vamos a cambiar, ese dibujito que tenemos ahí se lo vamos a poner con otro. Bueno, entonces mucha atención. Aquí yo le voy a tener, yo le voy a hacer una cosa a mi sistema aquí que siempre lo tengo que hacer porque cuando yo lo apago vuelve otra vez a la normalidad. Entonces voy a ir aquí y le voy a decir aquí equipo, equipo, propiedades del sistema, configuración avanzada del sistema. Esto lo hago yo a mi computadora porque pues necesito que cargue mucho más rápido. Entonces lo que hago es dejarla simplemente en personalizar. Entonces acá le iba a decir dejar que Windows elija la configuración más adecuada para el equipo. Entonces lo que hace es habilitar la vista de las imágenes y todo eso, y los videos, en fin. Entonces ahí le voy a aceptar. Va, cierro acá. Ahora sí, entonces tomo mi botón. Este botón, entonces vamos a decirle aquí hoja de propiedades. En este momento, aquí en donde dice otras, él tiene un nombre, se llama comando 119. Entonces le vamos a poner C, aquí, cedo, grabar o guardar. ¿Sí? Cedo, guardar. Tecla tabular. Bueno, eventos. Ah, no, formato. Nos dirigimos a una propiedad que se llama imagen. Entonces aquí está imagen, aquí le abro los requisitos. Me voy aquí a examinar. Entonces aquí en examinar, yo lo que voy a hacer es ubicar la carpeta. Aquí la tengo en D. Voy a ubicar aquí una carpeta. Y en esa carpeta, un proyecto de Data Mining donde dice iconografía. Aquí abajito dice mapa de BIS, entonces aquí abro y le digo todos los archivos para que se visualice todo lo que está ahí. Y voy a coger el botoncito que es para guardar. Entonces voy a tomar este botoncito que es para guardar y le digo ahí abrir. Entonces aquí observen, aparece el dibujito. Entonces le digo aceptar y ese dibujito ya aparece ahí incrustado en mi botón. El botón de guardar. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué hay que hacer acá? Entonces, este botón aquí de guardar. Tiene que alimentar la información de ese control de la tabla de GRL, ¿no? Que es el TT reporte. ¿Sí? Tiene que guardar. Bueno, entonces, para eso, vamos a ir aquí a la hoja de propiedades. Vamos a decirle aquí eventos. Vamos a decirle aquí hacer clic. Entonces, ahí abrimos. Le decimos código, le decimos aceptar, hacemos un espacio ahí. Entonces ahí le vamos a anotar lo siguiente. Necesitamos que él rebote la información a TT Reporte, ahí está, TT Reporte, que en me.TT Reporte se guarde el dato que está almacenando en me.total. Registro, ¿sí? Total registro, ahí está. ¿Ok? Entonces ahí lo tiene, ahí lo plasma ya, lo plasma en ese punto. Bueno, después de eso tiene que suceder otra cosa muy importante. Lo otro importante que tiene que suceder es que el contador se tiene que actualizar. Pero para que ese contador, para que ese elemento se actualice, tiene que obligatoriamente correr una consulta de actualización para que pueda ese contador moverse. Y a la próxima vez que yo entre, entonces me va a botar el siguiente número y así sucesivamente. ¿Correcto? Pero bueno, yo veo que ya llevamos bastante tiempo aquí. Entonces, les dejo, o sea, esa partecita que está ahí. La dejaré para el siguiente reporte. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. No lo voy a dejar para el siguiente video. Vamos a terminar. Vamos a hacerle ahí esa parte. Bueno, entonces lo que viene acá después es lo siguiente. Tenemos que cuadrar esa ¿qué? Ese dato, ¿no es cierto? Tenemos que cuadrar ese dato allí. Entonces, mucha atención. Vamos aquí. Ahí vamos a dejar hasta ahí un momentico.
como en stand-by, ¿no es cierto? Vamos a guardar ahí. Entonces, aquí vamos a guardar la información, hasta ahí. Vamos a salir de acá un momento. Y nos vamos a meter acá en nuestras públicas, en el módulo. Bueno, entonces aquí arribita, tiene que ser arribita, ¿no es cierto? No abajo, sino arribita. Vamos a crear una variable pública. Entonces aquí le decimos public, aquí le decimos public. Le damos un nombre a ese public, entonces vamos a ponerle variable pública, vamos a ponerla con el BP. Contador, entonces aquí contador reporte. As. Es un número grande, ¿no? Entonces le ponemos long. Listo, ahí está. Ok, bueno, ya ahí está. Long. Bueno, pero ese dato lo tenemos que establecer en una consulta. Entonces eso representa que tenemos que crear una función pública. Entonces vamos por aquí abajito. Aquí abajito, ahí, abajito. Entonces vamos a ponerle así, public. Vamos a llamarlo function, aquí, o sea, F-U-N-C-T-I-O-N, function. Le vamos a poner lectura, variable pública. Arribita dice contador reporte. Entonces le decimos abre paréntesis, cierra paréntesis, as long. ¿Listo? Bueno, enter. Bueno, entonces, ay, espérate, porque aquí nos dio un error. Ah, sí, aquí me quedó la palabra mal escrita. Ok, listo, ya está, function. Entonces acá, lo que hacemos es lo siguiente. Aquí le ponemos lectura, variable, reporte, contador, perdón, lectura, variable, pública, contador, reporte, ¿no? Es igual a BP, contador, reporte. Va, listo, ya está ahí. Ok. BP, contador, reporte. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, salvamos de acá. Aquí vamos a depurar. Compilamos, listo, todo está perfecto. Salimos. Nuestra variable. Entonces aquí en FMIG datos, ahí hacemos un clic, vista, diseño. Entonces, ¿dónde vamos a guardar ese dato? Entonces ese dato se va a guardar justamente aquí, en el ID reporte. Entonces aquí donde dice ver código, perdón, donde dice hoja de propiedades, después de actualizar, ¿sí? Generador de código, aceptar, entonces después de actualizar, entonces ¿dónde está esa instrucción? Aquí está. Y de reporte. Entonces la idea es que él coja y guarde en BP, en contador reporte. Ay, ay, ay. Reporte. Lo que queda guardado en me.id reporte. ¿Sí? Ahí está. Lo guarda en ese lado. Cuando lo guarda, entonces ese dato ya una vez guardado lo podemos trabajar en una consulta. Bueno, ahora vamos a darle a la consulta. Entonces aquí salvamos. Guardar, cerrar. Entonces aquí tenemos que crear una consulta de actualización. Bueno, no quería todavía entrar en ese tema, pero por fuerza mayor nos tocó entrar en el tema. Pero después vamos a con calmita, vamos a ver todo lo relacionado con las consultas. Bueno. Entonces aquí vamos a crear una consulta, diseño consulta. Entonces en el diseño de la consulta obviamente tenemos que manejar a TL, minería, contador, le decimos agregar. Aquí, listo, entonces tomamos estos dos elementos, los vamos a mover al data query, ahí está. Entonces aquí en este momento lo que vamos a hacer es una actualización, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a actualizar?
Entonces necesitamos actualizar el dato del número, ¿no es cierto? Cuando esta consulta corra, tiene que actualizar el dato del número. Entonces, en este momento, ¿quién tiene ese dato? Entonces, aquí le decimos igual formulario, ahí está, formulario, ahí está, formularios, símbolo de admiración cerrado. Entonces ahí vamos a decirle que el que tiene ese dato es el FMIG Minería de Datos, el primero, ¿no? Entonces ahí le damos un Enter. Y abrimos otra vez aquí el símbolo de admiración cerrado y entonces nos aparecen todos los campos. Entonces ahí el que tiene ese dato es el ID reporte, ¿sí? O sea, en este caso sería el ID reporte, ¿sí? ID reporte. ID reporte, ¿no? Ahí está. Bueno, eso que ustedes acaban de ver, que se acaba de incluir, es lo que podría quedar cuando nosotros no hemos trabajado lo que son las variables públicas y las funciones públicas. Pero como toda esa línea que tenemos anotada ahí se puede reemplazar por una variable pública que está incluida en una función pública, entonces podría el término ser mucho más cortico. ¿Cómo sería ese término más cortico? Para no tomar todo eso que está escrito ahí. Mucha atención. Todo eso podría resumirse o simplificarse en simplemente escribir esta información. Igual. Aquí le ponemos leer variable pública. Entonces ahí aparece leer variable pública contador reporte, ¿no? Le damos un enter. Entonces aparece un paréntesis abierto. Entonces le ponemos el otro paréntesis, el cerrado. Entonces ya está listo. ¿Qué quiere decir eso? Que el dato que se está guardando allá lo va a reportar acá. Y cuando lo reporte ahí, entonces ese dato es el que va a quedar incluido ahí. Pero necesitamos que mencione el tipo. Entonces, ¿bajo qué tipo? Entonces, ahí le decimos igual. A ver, igual. Ay, ay, ay. Espérate. Ya. Es igual. Ahí está. Entonces, ahí ponemos formularios. Formularios. Enter. El símbolo de admiración cerrado. Ahí está el primer nombre, el primer formulario de FMIG, minería de datos, le damos un enter. Vamos al símbolo de admiración y ahí entonces le vamos a poner el CMB, ¿no es cierto? Y ahí dice CMB tipo REC. Entonces, quiere decir que él va a remitirse al tipo que diga reporte. ¿Sí? Y por ahí, entonces, coge y le pone el nuevo número. Bueno, entonces, ya queda así. Pero ahora, ¿cómo se llama esto? Guardar. Esto se va a llamar así. QRYAC, que significa actualizar. Número. Número. Entonces acá le vamos a poner reporte. Número reporte. ¿De acuerdo? QRYAC número reporte. QRYAC número reporte. Y le damos un aceptar. Si nosotros observamos esto, también ha escrito un SQL acá. Mira. Esto es lo que ha escrito acá. ¿Listo? Todo eso lo ha escrito ahí. ¿Ok? Entonces vamos aquí a ver, le decimos acá vista, le dice. Entonces, como ya está lista esa información, la vamos a grabar nuevamente y vamos a cerrar. Ahora que ya tenemos eso acá, entonces vamos a regresar aquí al FMIG Minería de Datos, hacemos un clic acá y le decimos vista diseño. Nos remitimos acá donde está el botoncito de guardar y nos vamos aquí a la hoja de propiedades.
y nos remitimos aquí a la propiedad al hacer clic, le decimos procedimiento de evento, hacemos un clic en los tres punticos. Cuando llegamos acá, entonces ya listo, él aquí ya en este momento está haciendo el proceso. Entonces, a partir de ahí vamos a guardar, entonces vamos a decirle docmd.runcommand. Runcommand, accmd save, listo, salve, o sea, salve. Tenemos también que activar la consulta de actualización, entonces le decimos docmd runcommand set, perdona, espera aquí, set warnings. Set warnings, ahí está, set warnings, otra voz. 12md.set warnings y le decimos acá false, abre paréntesis, cierra paréntesis. ¿Listo? Ay, ¿qué pasó acá? False. Set warnings false. Algo me faltó aquí. Punto. Ahí, false. Entonces, 12md.cwarnes espacio false. Entonces aquí venimos a decirle así, docmd.openquery. Open query, ahí está, entre comillas, y le ponemos QRYAC, número, reporte, y cierra con comillas, ¿listo? QRYAC, número, reporte. Y después cerramos con docmd.setWarnings, true. ¿Sí? ¿Qué significa esa instrucción? El QRY que tenemos acá, vamos a salir un momentico de acá. Acá tenemos el QRY número reporte. ¿Listo? QRY número reporte. Es una consulta. Cuando no existe la línea de 12md.setWarnings false y la de 12md.setWarnings true, lo que hace es que pregunta. Oye, esos datos van a ser reemplazados. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Y uno le dice sí o le dice no. Wow. ¿Listo? Ahora volvamos otra vez a retomar nuestro botón. Ok, vamos otra vez a hoja de propiedades, vamos a eventos, a la propiedad de hacer clic, procedimiento de evento, cargamos. Wow. Entonces, ya le hemos dispuesto aquí colocar toda la información. Entonces, una vez que ya toda la información está lista, que hizo eso, entonces debemos de plasmar por lo menos como una alerta de que la cosa se hizo. Entonces, ¿qué hacemos? Montamos un mensaje, un cuadro de mensaje. Entonces, esos cuadros de mensaje se llaman así, MSG Voz, comillas, ¿sí? Entonces, ahí en el MSG Voz, comillas, ¿sí? Le vamos a poner lo siguiente, el contador se guardó con éxito, listo, con éxito, cierra comillas, coma, un botón de información, entonces un BC Information, BB Information, ahí está. Una coma, entonces viene el nombre de una ventanita, ¿sí? Entonces aquí le vamos a poner título, BT, abre paréntesis, cierra paréntesis, ¿listo? Ahí está. Título, BT, abre paréntesis, cierra paréntesis, es un mensaje que se encuentra incluido en el módulo que dice el nombre Data Mining, ¿sí? Ventana Data Mining, guau. Entonces, eso es lo que va a pasar cuando se salve el dato. Pero también está otra situación.
Ahí está. Entonces, hasta aquí la información se guardó. Entonces, tenemos un botón para deshacer las cosas que no guarde y otro botón para guardar. Otro botón para guardar. Un botón para guardar que es el que dice, sí, señor, efectivamente, sí, se guardó todo. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, entonces, ya con esta parte terminado ahí, ahí ya prácticamente termina todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos en este momento acá? Tenemos dos botoncitos aquí. Entonces, la idea es que nosotros siempre en nuestro escenario, todo el tiempo en nuestro escenario, siempre cuando vayamos a trabajar la inclusión de todos estos datos, pues básicamente sea para que a través de esto podamos o deshacer o podamos guardar, ¿de acuerdo? Los botones también igualmente se pueden informar, se le puede establecer información, miles de ayuda. Entonces, por ejemplo, aquí se selecciona este, le dice una aquí hoja de propiedades, de acá en otras, una parte que dice texto de ayuda del control, texto de ayuda del control. Acá dice información adicional y texto de ayuda del control. Entonces aquí podemos decirle deshacer registro, dato, ¿sí? O reporte, por ejemplo. También podemos poner así, reporte. Eso va a aparecer cuando uno se queda unos cuantos segundos parado en el botón. Este otro, también le podemos poner esa información donde dice texto de ayuda. Entonces ahí le vamos a decir guardar reporte. Listo. Guardar reporte. Bueno. En la misma manera, cualquiera de los controles que están acá, también a ellos se les puede adecuar niveles de alerta o ayudas para que la persona pues sepa qué está pasando. Estos dos controles que se encuentran aquí también quedan coordinados en el orden y tabulación. Entonces, esos dos elementos quedaron acá, mira, deshacer y guardar. ¿Listo? Después de TT reporte. Ok, TT reporte. Bueno. Listo. Entonces, aquí, pues, hasta donde vamos, aquí. Hasta donde vamos acá. Démoslo así. Ahí está. Entonces, guardamos. Cerramos. Entonces ahora, bueno, entonces ya con esto que tenemos nosotros, pues vamos a mirar qué tenemos acá. Entonces aquí yo le doy doble clic a FMIG, minería de datos. Este es el cuadro que tiene que aparecer. Entonces, como podrán observar, aparece los colores, aparece la información que dice ahí de reporte y aparece 2020-06-002. Entonces ahí ya anotamos la fecha, el ID del reporte, ¿sí? En ese momento, como podrán darse en cuenta, el subformulario también está apareciendo con el ID del reporte incluido. No aparece todavía la fecha, pues porque no la ha incluido, ¿no? Pero a medida la vaya entrando, ahí va a aparecer. Bueno, entonces esto es lo que básicamente necesitamos usar en el data mining. Como darán cuenta, pues nos hemos gastado más de 2 horas haciendo esta información. Espero que pues ustedes tengan tanta paciencia con uno, porque pues uno hace todo lo que puede por enseñarles. Pues no, a veces a uno le dicen, Sandra, haga un video de 5 minutos, de 10 minutos, pero es que la verdad es que uno cuando está trabajando con bases de datos no te puede prestar para esa situación, porque por eso es que la gente no aprende. Aquí lo que se busca es que la gente pueda aprender, ya usted después hará ensayos, todos los que quiera, pero mientras está en esa etapa formativa, téngalo por seguro que se va a gastar 2 horas, 3 horas. Muchas veces cuando uno estudia virtualmente, yo no le digo mentiras, cuando yo me meto a estudiar virtualmente alguno de los cursos que promueve el SENA aquí en Colombia, entra uno a una hora determinada y dependiendo del grueso de información que tiene que leer y que tiene que accionar, se le pueden uno fácilmente ir todo un día.
solamente en eso, solamente un día total. Así que no es lo mismo como cuando uno va a un colegio o a la universidad o a un instituto que actúa de manera presencial. Cuando es presencial, pues un profesor no va a estar marcando ahí más de 2 horas, porque muchas veces le toca estar de pie. Yo lo he dicho por experiencia, porque a mí me tocaba así. El profesor muchas veces va programado para decir tantas cosas en 1 hora o en 2 horas y ya, pero muchas veces se va el tiempo porque se pusieron a charlar y que aquí y que allá, o se detuvieron en un punto y no avanzaron mucho, o muchas veces por los controles que uno tiene que hacer a los alumnos también, ahí va a perder tiempo. Mientras tanto, uno cuando está estudiando virtualmente es más chévere, pero es más largo. O sea, usted estudia virtualmente, pero aquí fácilmente se le pueden ir 2 y 3 y 4 horas estudiando. Y si está escuchando a la persona que le está enseñando, pues obviamente nos vamos a gastar 2 horas. ¿Listo? Pero lo importante, como todo, y lo que siempre les he dicho a ustedes, la idea es empoderar. Y este video que yo acabo de hacer aquí, que es el número 15, que es la parte 5, bases iniciales de los formularios, este video que usted tiene acá, es para que usted lo mire, ojalá 10 y 15 veces, si puede. Voy a dejarle una semana para que usted en una semana pueda verlo y todo eso. No voy a avanzar un poquito más allá por simplemente permitirles a ustedes que lo hagan varias veces, ¿listo? Y vuelvo a regresar más o menos en una semana, ¿sí? Para seguirles mostrando más cosas. Yo, mientras tanto, ya con este formulario tengo suficiente para empezar a aplicar lo que quiero hacer, que es cualquier cantidad de registros que tengo que llenar, porque son más o menos como unos 1000 registros que tengo que agregar. Pero lo voy a hacer en diferentes momentos, porque por eso lo hablo de reportes, porque en diferentes momentos tengo que hacer reportes. Entonces, un reporte de 10 registros, de 20, de 50, 40, depende de lo que yo vaya haciendo. Pero es interesante porque este mismo reporte, así como está, va a servir, por ejemplo, para poder con esto contratar gente que vaya alimentando el sistema y pues así vamos volando rápido. Y después tenemos ya concretamente algo definido, entonces sabemos qué le vamos a pagar a la persona. Esto se va a volver muy interesante, solamente les digo, se va a volver muy interesante y como dice por ahí alguien, a mí me encanta volverme encantadora, me gusta. Tomar ese detalle de que, ¿cómo le llamamos a eso? Ay, hay una palabra especial para eso que decía yo a ustedes, no, definitivamente se me olvidó la palabra. Por ahora puedo decir que es encantamiento, mejor dicho, la gente queda encantada, es lo único que puedo decir. Encantada, pero aquí no vamos a encantar ni idiotas ni pendejos, aquí vamos a encantar gente que le guste aprender, eso es lo más importante. Bueno, amigos, amigas, esto es todo. Entonces, aquí, como yo no voy a grabar, pues simplemente voy aquí a cerrar. A cerrar, ¿listo? Ahí voy a cerrar. ¿Ok? Entonces, cuando yo cierro, pues sencillo, no ha grabado nada. Si nos damos cuenta, cuando yo vuelvo a cargar, vuelve y aparece el mismo número del contador. ¿Sí? Pero si yo arranco a entrarle a información y todo eso, pues ahí sí. En el próximo video les voy a mostrar un poquito más la dinámica de este formulario como está. Pero así como ustedes lo vieron y lo van a hacer y les va a salir, yo sé que les va a encantar y van a hacer muchas cosas con él. Cojan su red social, Facebook, Instagram, lo que sea. Y con eso lo van llenando. Van llenando datos. Bueno. Listo, amigo, amiga. Entonces, eso es todo. Voy a cerrar aquí. Termino aquí el video y muchas gracias. A cada uno de ustedes les quedo infinitamente agradecida por sus comentarios, infinitamente agradecida porque puedan suscribir más personas, ayudarme a que este canal se pueda incrementar con más gente, que gente que le guste la pasión de aprender, de mirar cómo con esto pueden hacer grandes cosas, porque con esto pueden hacer unas cantidades de aplicaciones y de verdad que ustedes van a empezar a ver eso, el dinero, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, para las personas que estén interesadas en que uno les pueda colaborar en la orientación, en la asistencia, en la asesoría, en el desarrollo, en la planificación, en la proyección, en el planeamiento, cualquiera de esas cosas o integración, ustedes me pueden escribir a mi correo electrónico suquilla65@gmail.com. Pueden también visitar mi sitio web www.infoyayate.cf y allá se pueden suscribir y allá pueden remitirlo el correo electrónico, llegará a mi bandeja de correo
Y ahí ya me enteraré que usted está en ese momento interesado en poder establecer un vínculo laboral entre usted y mi persona. De los pagos, generalmente todo es por Servientrega, Efecti o por Western Union a nivel mundial. ¿Listo? No me queda más sino desearles una hermosa tarde y que el día de hoy acabe esplendorosamente para cada uno de ustedes. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.